Bueno amigos, ahora los quiero llevar a Luma, unidad de manejo ambiental. Esto pertenece a Kumal Natural Glamping, el alojamiento que acabamos de visitar. Todo inicia el 17 de julio del 2005. Ese fue el día que entró el huracán Emily. Hubo un huracán que el ojo pasó por esta zona. Como consecuencia, pues no quedó ni una sola hoja. Esto estaba, parecía que hubieran tirado una bomba. Y pues había mucho trasiego de animales, los podías ver por ahí. De un poblado que está al final de este camino, que se llama Ususubí, nos entregaron una cría de mono araña que había sido posiblemente, se había caído del pecho de su madre. Ellos viven agarraditos a su madre durante 2 años. Y ya con el viento, pues ya no la recogió. La encontraron al día siguiente los pobladores y me la trajeron. Ahí estuvimos, claro, no la puedes tener como mascota, entonces pedimos permiso a las autoridades para tener la custodia y nos dieron la custodia sujeta a que sacáramos un plan de manejo de dicha especie, que eso fueron pues 150 páginas aproximadamente, contratar a un biólogo, hoy están allá precisamente, hoy tenemos ahí una visita de unos biólogos que vamos a hacer conteo de animales, etc. Y entonces, una vez tuvimos ese plan de manejo del mono araña, que es el Ateles geoffroyi, pues nos dijeron, vale, ahora aplica. En ese plan de manejo, ¿qué va? La alimentación, carbohidratos, minerales, vitaminas, etc. Están las dimensiones de la jaula, están las contingencias contra huracán, cómo vas a proteger la jaula, etc. Un larguísimo, etc. Y bueno, ahora aplica todo lo que has puesto en el plan de manejo en tus instalaciones y en la comida que les vas a dar. Y así lo hicimos y entonces nos entregaron una UMA, que es una unidad de manejo ambiental. Entonces empezamos con un monito araña, que lo vais a conocer, que se llama Pancha, y ahora tenemos 85 animales de 22 especies. Según la mitología maya, eran un rey que era pues muy mala persona, hacía muchos sacrificios humanos, los ancianos mayas, ¿no? Muchos sacrificios humanos, cargaba de impuesto, maltrataba a las mujeres y a los ancianos y tal. Y cuando se murió este rey, lo enterraron y del cementerio y de su tumba nació un árbol de resina ponzoñosa que lo llamaron como él, Chechen. Sin embargo, este hombre antes de morirse dejó una hija, posiblemente pelirroja como el Chacá, que la llamó Chacá. Y esta niña abolió, esta princesa abolió los sacrificios humanos, cortó los impuestos, hizo guarderías para niños y para ancianos, fue una bellísima persona. Cuando se murió, la enterraron al lado de su papá, de Chechen. Por lo tanto, siempre que hay un Chechen, hay un Chacá. Y ella curó la mala imagen de su padre. Y en la realidad, en la actualidad, el Chacá cura los efectos nocivos de Chechen. Como ustedes pueden ver, Antonio nos está contando una historia sorprendente de saber sobre el tema de los mayas, la leyenda que hay sobre el Chacá, o el Ka, o el Cacá, o el Chechen. Sigan viendo, porque se van a sorprender de todo lo que estamos viendo y de todo lo que nos van a contar. La gran ventaja de este refugio es que todo lo que ganan o los ingresos que obtienen por el glamping son utilizados para preservar y cuidar a todas las especies que hay aquí. Bueno, algo que vamos a disfrutar o van a poder ver son los monos arañas que viene ahí, mira, viene, se va, viene, se va. Se van a poder encontrar con aves como la águila gris o el águila Harry, que está aquí, mira. No sé si ustedes la pueden ver ahí. Águila Harry. Say hi, Harry. Di hola, Harry. Las aves que tienen aquí las tienen amarradas, ya que todavía no están listas para su introducción a la naturaleza, ya que todavía no pueden defenderse solas. Bueno, tienen que considerar que esto no es un zoológico, es un rescate de animales en el cual se los traen cuando van encontrando en la selva o en algún otro lugar para que ellos les den
el cuidado correspondiente para que en un futuro los puedan liberar, devolverlos a la selva, o si no, se queden en sus instalaciones. Cuando vengan aquí sí tienen que tener un poco de cuidado y solo hagan el recorrido por los caminos que hay. Yo acabo de salir con uno de ellos y me acaba de salir una culebra o una serpiente, que obviamente me pegó el susto de la vida. Entonces, por eso, consejo, sigan el recorrido por los caminos que están marcados. Acumal Natura Rescue ofrece el compromiso del cuidado de la flora y fauna local en sus instalaciones dedicadas a ello. Algo que van a tener que hacer y no irse de acá sin realizarlo va a ser interactuar con Margarita, que es el mono araña que hay acá. La única diferencia es que no le gustan los hombres, solo interactúa con las mujeres. Según los budistas, esto ya es fuera de contexto, los budistas dicen que los animales se reencarnan como los seres humanos. Lo único problema con ellos es que no tienen la capacidad de hacer actos virtuosos o altruistas. Entonces, según los budistas, hay que recitarles mantras para ayudarles que en su próxima vida tengan una vida que no sufran tanto y se reencarnen en una forma superior. ¿Verdad que sí? Bueno, como les comenté, después de hacer el recorrido, ver todos los animales que están rescatando, venimos a ver o a disfrutar las aguas de su cenote. Como ustedes pueden ver, se llama el cenote Tumbenja. Ja significa agua, por eso ustedes ven en todos lados que muchas terminaciones en ja con HA, y Tumben significa vida, por eso se llama agua de vida. Recuerden que es un lugar muy especial y debemos cuidarlo y respetarlo. Sí, les quiero decir que tienen respeto, porque cada cenote tiene una historia, una leyenda o cuidadores que hacen que los que no vienen y respeten tengan pequeños accidentes o cosas. Por eso hay que pedir como un permiso especial para poder estar acá y no les vaya a pasar algo. Algo que sí tienen que tener mucho cuidado es las celestitas o estrellitas que tienen que sacar, de tratar de no romperlas y no causarle daño a la naturaleza. Bueno amigos, y así termina mi visita por la UMA. No se pierdan esta experiencia de vida. Se las dejo bien recomendadas. Bueno, esta es la serpiente que se encontró aquí en el rescate. Y ahora venimos a liberarla a cierta distancia porque después vuelve. Correcto. Esta es la serpiente que se ha comido una codorniz. Ajá. Y ahora es una serpiente, teóricamente no es mala. Ok, entonces vamos a agarrarla. Igual ataca. Ahí. 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 Ábreme ahí, por favor. Bueno, la verdad me encantan las serpientes, pero solo de mirarlas. Jamás me imaginé poder tocarlas, pero me faltó muy poco, aunque no me crean, para poder gritar. Mirad qué belleza de serpiente. ¿Sí o no? Esto, fíjate bien, la lengua detecta las partículas de olor, las pasa al paladar y tiene las glándulas de Jacobson que le hacen identificar qué animal es, si es grande, si es pequeño. Y las narices detecta estos termodetectores, que lo que hacen es que así saben si es un vertebrado, si es un anfibio. Ah, no. Yo te la agarro ahí.
Pues si quieres, agárrala. No. Esa no. Pero mirad qué animal espectacular, de color y de todo. Es un animal, mira, ahí, saluda a la cámara. Ahí, es un animal bellísimo. Sí. Ya, mira, te vas a liberar, mami. Hace poco tuvo una codorniz adentro. ¿Tú crees que no va a tener alguien como yo allá? Si tengo más grasa, más... Listo, la soltamos. Sí. Para todos ustedes, vamos a recitarle un mantra. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Ahí te vas, preciosa. Ahí te vas. Ya está.